El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cibal, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cibal alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cibal, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. No se ha llegado a completar los cupos exigidos por la norma. Han faltado mujeres, han faltado indígenas en algunos departamentos, hombres en otros departamentos. Es que nosotros hemos decidido que es pertinente hacer la declaratoria que se está solicitando a través de este memorial, que es declarar desierta, reitero, la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y para el Tribunal Constitucional Plurinacional, tal como indica este memorial y tal como manda nuestro reglamento, porque las causales que establece el reglamento para una declaratoria de desierto es justamente esa, que no se haya completado el cupo mínimo exigido de mujeres, de indígenas y en el caso de Tarija, particularmente el de hombres. Postergar la realización de las elecciones judiciales que en principio estaban previstas para el día 22 de octubre de este año, para el domingo 3 de diciembre de este mismo año. Esto obedece a los ajustes necesarios que hay que hacer dentro del calendario y que nos van a permitir llegar con comodidad a esa fecha. Y quedarían vigentes y se seguiría el trabajo con los postulantes y las postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental. Como ustedes saben, en el caso del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, el trabajo está siendo realizado por la Comisión Mixta de Justicia Plural, que continuará su trabajo hasta en todas las demás etapas. Este proceso va a terminar más parchado que llante camión, ¿no? Eso significa esta decisión. Pero tenemos que dejar en claras tres cosas. La primera, evidentemente, la bancada de senadores ha enviado un memorial en condiciones y tiempo distinto al que hoy estamos. Por supuesto que eso ha variado y estamos haciendo llegar una nueva comunicación, no solo por el tema de los postulantes, ¿no? No hay disposición jurídica alguna que impida reiniciar el proceso para las cuatro instituciones del órgano judicial. Demuéstrennoslos. Todo lo contrario, vamos a romper el principio de igualdad. ¿Cómo puedes habilitar una nueva convocatoria para unos y no permitir, si el proceso es altamente competitivo, participativo y todo esto que hemos escuchado, que no se puedan presentar en los otros? ¿Qué clase de justificación legal encuentran ustedes o el estudiante de primer año de Derecho? No tiene base jurídica. Nosotros hemos mantenido y vamos a mantener nuestra posición de que este proceso se debe declarar desierto íntegramente y que debe haber una nueva convocatoria. Por esta razón, si vas a mover la fecha de la elección para todos, porque no permites que la postulación sea nueva para todos, sin afectar los derechos de los que ya se han inscrito. ¿Qué está mal de este proceso de preselección? Es las reglas de juego. El reglamento nació mal, entonces hay que cambiar las reglas del juego para todos. No se puede continuar con un reglamento que lo único que ha garantizado en estas dos semanas de ampliación es el 75% de funcionarios públicos. Estamos un poco desviándoles, ¿cómo está la paz? Pero me falta proyecto, todavía, perdón, saludos tan equivocados. Entonces, como falta proyecto, claro. Para el programa Bolivia Cambia, no tenemos muchos problemas de salud, de educación, de deporte, de beneficio, también de muerte, no hay muchos problemas.
pero cuando se trata de proyectos productivos, y especialmente el tema riego, te quiere mucho, mucho más pronto. También una pequeña inversión, preinversión para garantizar el proyecto. Para el programa comunicante, especialmente para salud y educación o deporte, tenemos proyectos tipo además de eso. Yo siempre digo, no tiene por qué hacer el proyecto. El banco del proyecto de la UPRE escogete, que es ahora para 5, 7, 10, 11, hasta para 20 tenemos proyectos, no es mucho problema. Informaron, hermanas y hermanos, hasta ahora se han realizado, todos los alcaldes presentes acá, 357 proyectos. Felicidades, hermanos alcaldes, alcaldesas, para la provincia de acá. Y el gobierno nacional, con el programa Bolivia Gambia, los 3 millones de bolivianos, tiene garantizada inversión 255 millones de bolivianos, sin tomar en cuenta la ciudad de La Paz o también la ciudad de Lado. 255 millones de bolivianos. Hermanos y hermanos, el día que me digan, los 85, 87 alcaldes del departamento de La Paz están preparados, rápidamente convocamos para que los proyectos correspondientes realizar y desembolsar con el dinero. Mire, hermanos y hermanos, ustedes aceleran solamente con el programa Bolivia Cambio y el Fondo Indígena van a tener 7 millones de bolivianos este año. Algunos concejales se juntan para conspirar a su alcaldesa o al alcalde. Algunos dirigentes también, pensando revocatorio, es un derecho, es constitucional revocatorio, pero en algunos lugares con bloqueos intentando hacer renunciar al alcalde. Eso es un golpe de Estado. Si hemos defendido, hermanas y hermanos, la democracia, hemos derrotado a las dictaduras militares, como ahora algunos concejales, algunos dirigentes, sean campesinos, vecinos, juntas vecinales o cívicos, pueden estar conspirando con bloqueos, con paros, hasta hacer renunciar al alcalde. Está pasando en Colcamí de Santa Cruz. Defensores de la democracia, no podemos pasar ahora golpistas. No comparto. Puede haber problemas, lamentablemente no todos los alcaldes somos iguales. Si hay algún alcalde que está robando, hay pruebas recientes, lleguen a la justicia. Que la procese, que le meta a la cárcel. No vamos a defender, hermanas y hermanos, al corrupto. Un grupo de hermanos vinieron en La Paz. Ese alcalde no es del partido, vamos a hacer revocatorio. ¿Yo qué respondí? Su derecho a hacer revocatorio, si tiene argumentos. En ese municipio donde va el revocatorio, vamos a perder tiempo en campaña, y el alcalde o la alcaldesa no va a hacer nada. Vamos a perder tiempo, porque campaña nos quita tiempo, pues, pero así no comparto. No comparto con paros, con bloqueos, con marchas, sacar a las autoridades, no comparto. Repito nuevamente, con motivo de la posesión del nuevo presidente de YPFB, desde el primer momento empezaron a molestar a otros presidentes de YPFB con falsas y mentiras de acusaciones. Hemos cambiado, ahora que le procesen, y se olvidaron de procesar. Claro, la derecha quiere que fracase la nacionalización. Es molestar con cualquier pretexto. En este tema de taladros, que diga, a ver, que diga algún opositor, ¿cuánta plata ha perdido Bolivia con el tema de taladros? Nada. Nuestra investigación ha detectado. Lamento mucho, no todos somos iguales, que se investigue. Pero no hay ninguna pérdida económica. Escandaliza por los medios de comunicación. Repito nuevamente, desde el primer momento intentaron hacer fracasar nuestra nacionalización. Se sabe, hermanas y hermanos, ¿cuántos de ustedes han sido dirigentes, exdirigentes? Ahora dirigentes, exdirigentes, autoridades, asambleístas departamentales, concejales, asambleístas nacionales, autoridades, hasta el presidente Evo, dirigente, ahora presidente, dirigente sindical. Imagínense eso en nuestro proceso. Hermanas y hermanos, sabemos como dirigentes, cómo hemos luchado, todos hemos luchado. Ahora todos los dirigentes ponen la responsabilidad de defender nuestro proceso. Pues ahí intentan. Pero de esa arriba, de YPFB, bajan las alcaldías. Felizmente estamos informados.
Felizmente hoy día, perdón, que me perdone nuestro ministro de gobierno, tenemos un ministro de gobierno con dos radares, están viendo todo. Cuidado. Creemos que es importante además darle una señal al país de nuestra mayor voluntad por cumplir el cupo de mujeres y el cupo de personas autoidentificadas como indígenas. Nos parece muy importante. Convocamos, yo como mujer convoco a todas las mujeres abogadas, profesionales, que han hecho grandes esfuerzos seguramente, porque para las mujeres es mucho más complejo la carga que tienen en términos de la vida privada y de su vida laboral, pero convocamos a las mujeres a que se presenten. El reglamento, la ley, exige que las mujeres puedan estar presentes en la constitución de todos los órganos del Estado. Y esta es la constitución del órgano judicial. Necesitamos que las mujeres y las personas autoidentificadas como indígenas, que tienen enormes capacidades profesionales y que nadie duda de ellas, puedan presentarse y tener la certeza de que un mejor país, un mejor órgano judicial, necesita mujeres y personas que se autoidentifiquen como indígenas. Necesitamos consolidar la plurinacionalidad de nuestro país, y es la principal razón por la cual hemos decidido ampliar el plazo de elecciones y lanzar una nueva convocatoria. Se trata de dos personas, una de sexo masculino y otra femenino, de 34 y 23 años de edad respectivamente. Estas personas han muerto por una especie de envenenamiento, aunque el diagnóstico forense es intoxicación vinculada al monóxido de carbono. Esto se traduce básicamente en que ha habido una energía alternativa a la eléctrica que produce, como sabemos, este contaminante, que al no tener por dónde dispersarse ha producido el envenenamiento. Cuando me refiero a envenenamiento, me estoy refiriendo que el monóxido de carbono es introducido a nuestro organismo y en vez de transportar oxígeno, la sangre en vez de transportar oxígeno está transportando esta sustancia que ha generado la muerte de estas dos personas. ¿Había una estufa, un calefón prendido? Sí, efectivamente, se trata de un mecanismo, insisto, distinto al de una corriente eléctrica que genera este tipo de conducta y por tanto la emisión de este humo. A la 1:00 a.m. y han sido trasladados ya a la morgue. Estamos esperando que el examen médico forense establezca estas circunstancias, pues como les decía, después de haber realizado el examen médico externo encontramos la coloración azul típica de una asfixia. Entendemos que esta puede ser una estufa, puede ser algo que genere humo en el ambiente. Este humo no tenía por dónde dispersarse. Se produce la concentración y el ser humano ya no respira aire, sino respira este contaminante. Este levantamiento se ha efectuado en un alojamiento a la 1:00 a.m. Está ubicado en la Villa del Carmen, en la calle número 2. Teníamos 4 mandamientos de aprehensión. Uno se ha ejecutado de una funcionaria, una exgerente que estaba pretendiendo evadirse o fugarse del país por Yacuiba, en Tarija. Inmediatamente se ha dado la alerta a inmigración y se la ha capturado, se la ha trasladado a dependencias del Ministerio Público. En los otros dos casos igual, se están tomando las previsiones y bueno, en cualquier momento se ejecutarán esos mandamientos. ¿Tiene información de que puedan haber fugado del país, información de migración, seguirán aquí? ¿Qué dicen informes de inteligencia, dice el ministro? Al momento reportan que antes de que se haya emitido un mandamiento de aprehensión, efectivamente una de esas personas posiblemente ya haya salido del país. Estamos esperando que se corrobore esa información. Pero de las otras dos personas que están prófugas, estamos en pleno operativo de captura. ¿A qué país se podría haber fugado la fuga? Estamos en pleno proceso de investigación, tal vez a la Argentina. Se ha podido atrapar en flagrancia a 3 individuos que intentaban manipular los datos electrónicos de las tarjetas de débito o crédito que tienen los usuarios en cajeros automáticos en distintos puntos de la ciudad de La Paz. En este caso se los han agarrado en flagrancia en un cajero del Banco Visa
en inmediaciones de la zona del cementerio, Avenida Batista. Se ha detectado que una persona que sospechosamente habría introducido un objeto extraño dentro de este cajero automático, luego de unos 40 minutos habría vuelto. En ese momento se ha procedido a prenderlo. Y bueno, producto de los actos investigativos, se ha procedido a detener a 3 personas implicadas en este hecho. A una persona de nacionalidad boliviana, de nombre Joselo Toledo Ortiz, de 37 años. Un señor de nacionalidad brasilera, de 33 años, de nombre Samuel Alessandro da Silva Albino. Un tercer sujeto, de nacionalidad brasileña también, de 58 años, de nombre Belsi Antonio Seibert. Este dispositivo electrónico hacía las veces de escáner y copiaba o clonaba lo que es el PIN y copiaba lo que es la clave de la tarjeta de débito o de crédito. Con estos datos ellos tenían planeado posteriormente vaciar las cuentas de las víctimas. En este caso son víctimas múltiples. Una banda del clan El Lucho prácticamente estaba operando en las zonas de Miraflores, San Pedro, Villa Fátima, Sopocachi, robando vehículos. Y es así que, de acuerdo a la investigación, hemos podido ver, de acuerdo a las imágenes también que hemos podido obtener, estaban operando en este vehículo, vagoneta, placa 214DXC, Toyota Corona. Normalmente opera entre 3. Entonces busca una víctima el vehículo que con las características que ellos requieren, ya sea para desmantelar o venderlo. Entonces estos, al buscar la víctima, el vehículo, van y estacionan el vehículo delante de la víctima. Entonces uno hace de campana, va a ver que el propietario no pueda reaccionar o si es que sale, hace de campana prácticamente. El otro se queda con el motor encendido en el vehículo. Y el tercero es el que opera inmediatamente con llaves maestras, abren el vehículo, le dan arranque y parten inmediatamente. Coronel, ¿de cuántos aprendidos hablamos en esos operativos? De estos operativos estamos hablando de 4. 2 que han sido ya enviados al penal y 2 que están con fines investigativos. Se ha allanado 4 domicilios. Producto de esto hemos recuperado, se han secuestrado 5 vehículos, 5. De las cuales estamos haciendo investigaciones para ver quiénes son los propietarios o poseedores de estos vehículos. Sí, lastimosamente el día de ayer se ha procedido a la aprehensión de un sujeto de nombre Rubén Rojas en inmediaciones del barrio de Villa Fátima. Él estaba implicado en un asesinato de su suegra, indica el informe que nos han cursado. Se le ha remitido a dependencias de la FELCC, estaba con custodio, y bueno, él ha evadido la vigilancia, actualmente se encuentra prófugo. Nosotros estamos en pleno proceso de recaptura, y bueno, esperemos que en las próximas horas podamos presentarlo nuevamente y con las mayores tomar mayores mecanismos de seguridad para con este individuo. El informe preliminar que me han pasado indica que él estaba justamente en dependencias de una oficina de la FELCC. Habían policías y en un momento que evade a la seguridad, él salta por una ventana y se comienza la persecución inmediata. Bueno, estamos tras él, esperamos que en las próximas horas podamos recapturarlo. Lógicamente hay responsabilidad del custodio. Él deberá ser sometido a proceso como corresponde, pero más allá de eso, este individuo pues, es el que ha evadido la justicia, pero estamos tras sus huellas, esperamos que en las próximas horas podamos recapturarlo, tengan la certeza. Que como gobierno se ha hecho ante el Consejo Permanente de la ONU, dado de que las investigaciones que se han profundizado y con las declaraciones de nuestros 9 compatriotas detenidos en Chile, flagrantemente mostraban una vulneración de derechos humanos. A partir de ese hecho, la conclusión positiva de este foro internacional es que hay combinatoria para que vía el diálogo, con una lectura de incidencia diplomática en frontera, podamos resolver este tema.
habrá que esperar señales del gobierno chileno, dado de que este evento internacional ha permitido, reitero, la convocatoria a los dos países para que vía el diálogo pudiera resolverse en el menor tiempo posible este lamentable hecho que está privando de libertad a nuestros nuevos compatriotas casi a 3 meses. Estamos en el seguimiento. El ministro de Justicia y la Cancillería está encargado de este tema. Vamos a ver qué es lo que podemos ver como señales de un reencauce de este problema, dado de que para cualquier país, desde cualquier punto de vista, este ha sido un incidente en frontera que debería tener una valoración diplomática previa antes que ese proceso indebido que está prosiguiendo en Chile. ¿A qué instancia más se va a denunciar, tomando en cuenta que Chile ha respondido con soberbia? Todas las instancias que podamos agotar en la medida en que hay en la lectura de este tema, llegar a entidades internacionales va a ser, vamos a seguir agotando en la medida en que no esté resuelto. Decidimos con el pacto de unidad, alcaldías que tienen 5 concejales, va a llegar recursos económicos de 4 millones de bolivianos por municipio en toda Bolivia. Municipios que tienen 5 concejales, perdón, 7 concejales, va a llegar 5.5 millones de bolivianos al concejal que tienen, municipios que tienen 7 concejales. Y a los municipios que tienen entre 9 y 11, 11 generalmente a la ciudad, ¿verdad? Pero también tiene área rural. No tiene área rural, como también municipios que tienen 9 concejales. Y en algunos, la mayoría es campo, en algunos solamente ciudad. Podemos poner muchos ejemplos. Entonces, en municipios que tienen 9 y 11 concejales, que preparan sus proyectos, va a llegar un recurso económico de 7 millones de bolivianos, sin ninguna contraparte. Estamos un poco espiándoles cómo está la paz. Creo que falta proyectos. Todavía, perdone, espero no estar equivocado. En el caso de feminicidio, el día de ayer se ha realizado la autopsia en el que se ha determinado la causa de la muerte, shock hipovolémico, a raíz de la puñalada, de una de las puñaladas que recibió la víctima. Indicarles que el sujeto, el probable autor, habría ocasionado 2 heridas con tijera en la parte de tórax, y una de ellas, una de estas heridas, pues lamentablemente llegó a dañar el corazón, y esta fue la herida fatal. Los datos iniciales que tenemos sí nos llevan a establecer que él sería policía. Además, este sujeto al momento se encuentra internado en el nosocomio, en Corazón de Jesús, habida cuenta que él, después del hecho, también habría tratado de suicidarse, utilizando un cuchillo de cocina y ocasionarse una lesión en la parte de tórax. Sin embargo, esta herida es superficial. Preliminarmente tenemos que la causa sería pasional, y además que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad. ¿La señora cuántos años tiene? 25 años y el sujeto tendría 29 años. Sí, hay 2 menores de edad. En el caso de Bitcoin Cash, también la D9, Esmeralda, entre otros denominativos que manejan, ya el sujeto está con detención preventiva, el último sujeto cautelado en esta semana. Y pues probablemente hasta en unas 2 horas más tendremos a un otro aprehendido. En este caso, estamos por confirmar este detalle. Los fiscales asignados en esta investigación continúan con esa dinámica de la investigación, y probablemente se tenga también un otro aprehendido. Pero en el caso cautelado, él ha sido enviado a penal de San Pedro.
Estos sujetos o los supuestos llamados líderes que les convencen a sus familiares con el argumento de que es una persona conocida o que yo conozco su domicilio y que no va a pasar nada, con toda seguridad también se están convirtiendo en cómplices. Hay personas investigadas, no les puedo dar nombres por una cuestión de responsabilidad. Y vamos a seguir investigando. A medida que se va investigando, se van descubriendo nuevas identidades, se van descubriendo nuevas personas que estarían involucradas y también se van apersonando nuevas víctimas en este caso. Ayer se ha suscitado un hecho de tránsito, triple colisión. Esto ha ocurrido en la carretera Copacabana, a la altura de la comunidad Corapata. El protagonista del hecho de tránsito es el señor Edwin Saca Aruquipa, de 26 años de edad. Se le realizó la prueba de alcotest y se encontraba sobrio. Este señor manejaba un minibús de servicio público, marca King Long, de color rojo. El motivo del hecho de tránsito es producido por haber perdido el control del volante. Producto de este hecho, pues se encontraban las movilidades en carretera, todas venían de Copacabana. Otro hecho ocurrido es un atropello a peatón de la tercera edad. Esto ha ocurrido en la avenida Franco Valle, calle 1, Plaza Cívica, de la zona 12 de octubre. El protagonista es Guido Ovidio Chipana, de 27 años de edad, que manejaba con licencia categoría B. Un minibús de servicio público, marca Nissan, de color plomo. Tenemos tres heridos en la colisión por triple alcance y una persona mayor de 70 años en la avenida C. El día lunes los comunarios han cerrado, ya no han permitido pasar, han bloqueado a los carros basureros que a diario recolectan en diferentes zonas de la urbe alteña. Ya han transcurrido casi más de 4 días desde el día lunes. ¿No? Hoy persiste, no hay esa solución correspondiente por parte del Ejecutivo Municipal. Los comunarios están preocupados porque la empresa que está en este momento realizando lo que es el tratamiento de los residuos sólidos es la empresa Colina y su plazo, de acuerdo a la última ampliación del contrato, es hasta el 30 de junio. ¿Y qué va a pasar? Ellos se preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar de a partir del 1 de julio? ¿Quién va a hacer lo que es el tratamiento de los residuos sólidos? No sabiendo que a diario recolectamos más de 500 a 600 toneladas de basura y a la vez están exigiendo el cumplimiento de compromisos. El año pasado se ha comprado más de 4 hectáreas, lo que es la ampliación del relleno sanitario del Villaingenio, y hasta la fecha no estaría pagando el gobierno municipal el monto correspondiente a los titulares de los 4 hectáreas. Hemos visto que hay toda la predisposición para poder llegar a un final que vaya a permitir también la garantía en cuanto al tratamiento. Ante esta predisposición creemos que durante el día, a la llegada de la alcaldesa, esto se va a ir solucionando. Bueno, puede ser otra empresa que tenga la experiencia necesaria, como que también hay una oferta de parte del municipio. Esto está analizando la comunidad también y creemos que a partir de aquello es donde se va a poder tener un acuerdo final. Bueno, tienen que hacer las explicaciones correspondientes cuando se presente este plan. Por el momento solamente es en forma general una de las posibilidades para que pueda llevar adelante el municipio. Si no es convincente, seguramente se verá una otra alternativa. Y si esto persiste, por supuesto, activará un plan B para hacer, para garantizar que esto no se convierta en focos de infección. Sí, definitivamente se está comprendiendo por el momento, pero también estamos conscientes de que a medida que pase el tiempo, esto puede traer consecuencias a la población. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución.
regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma tu Cival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.